otro capítulo más de Grand Theft Auto 3. He conseguido grabar la voz que se escuche mucho más fuerte que el juego. Lo estaba grabando anteriores capítulos. A la vez que grabo con el Fraps, le doy clic a la vez al grabador de micrófono, ¿sabes? Y luego lo junto en el vídeo y tal. Pero, oye, ahora mismo pues lo estoy grabando y se escucha bastante bien. Con el mezclador este lo he ido editando un poquillo, tal. Y vámonos para la siguiente misión. ¿Qué estaba haciendo yo? ¡Hostias! Chaval, cuidado. No me acuerdo qué estaba haciendo yo. Terminando la A todo el rato, seguramente. Quizás, quizás, quizás. Oye, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto, tío? Me están reventando, pero bien, ¿eh? Me están reventando, pero bien estos huevones. ¿Qué pasa aquí, tío? What the fucker, man. Vale, ya estoy aquí, cerquita. Vamos para allá. Venga, siguiente misión. Tanner, dos caras. Tanner, dos caras. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car, so we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Hacerle sangrar, pues nada. Vamos a hacer sangrar el culete a Tanner, el dos caras. Si podemos, ya sabéis que siempre viene mejor. Hostias. Reventarlos a toda esta gentuza desde lejos con el francotirador, ¿vale? En cuanto te lo cargues, ¡pum! Misión cumplida. Me ha dicho que es inútil mientras están fuera de su coche, así que esperemos que no coja su coche y sea complicado. Si no, intentamos con una granada desde lejos, a ver si podemos darle por aquí. A ver si podemos colocarle una granadita por ahí que explote bien el colega. Y si no, pues a comprar también, porque la verdad es que... La verdad es que sí, la verdad es que sí. ¡Ah, coño, mierda! No me jodas que va a salir con su coche ahí, chungo. Creo que sí, ¿eh? Oh, shit, man. Vamos a dejar que se suba el coche, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues nada. El tío va a ser la hostia, ¿no? Conduciendo. ¡Daño! ¡Ah! Chupi guay, ¿no? ¡Hala, hala! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Tú eres la poli? Madre mía, chaval. Vale, a ver cómo escapo luego de la poli, chaval. ¡No, no, 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 no! Vámonos de aquí. Muerto, ¿no? Ya, el tío. ¡No, que no, muerto! ¡Qué cabrón! ¡Que se ha escapado! No me lo puedo creer. Colega, ven pa' aquí, anda. Placa. Vale, misión superada, bien. No me acordaba, tío, de verdad, qué susto. Toda la poli que ha venido, qué susto. Digo, ¿ahora cómo me saldré luego de la poli? Pues no. Simplemente con acabar la misión. Esto es lo que me encanta de los principales GTA. Me parece que en San Andreas no ocurría eso. Me parece, ¿eh? No, ahora no me acuerdo bien. Creo que no, creo que en cuanto acababa la misión tenías que escapar de la policía y ya está. Si no te jodían, pero bueno. ¿I'll kill you? Sí, venga, si te has tirado contra mi coche. ¿Me vas a matar así, tirándote contra el coche? Campeón. ¿Crees todo un campeón? Venga, vamos a... A la R, porque si me... Chaval, hombre, tía. Si me matan, la verdad es que me da igual, porque tengo muchísima... Muchísimo dinero tengo aquí. Vale, tengo mucho dinero, así que... Si me matan, pues voy otra vez a comprar armas y ya está. Da igual. Silencia el soplón. He took more bribes than anyone. He thinks he's gonna get an honorable discharge if he turns dead evidence. He just squealed. He's under armed protection in Witsec property down in Newport. Some apartment behind a car park. Toss that place. That's a flush of mud. Make sure he never talks to nobody. Incendia ese lugar. Vale, tenemos bombas para hacer fuego, ¿no? Sí, me ha dado bombas. Pues sí, mira. Decía bomba, granadas, quiero decir. Decía granadas con fuego porque supongo que petarás las cosas. Uy, petarás las cosas y provocarás fuegos por ahí, yo qué sé. Yo qué sé. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Cuidado. ¡Ja! Ahí estamos. No, este coche no, no, este tampoco. Este. ¡Ah, no, tío! Vamos para aquí con esto. Ah, mira quién viene ahí. Mira quién viene ahí. Y delante el policía, chaval. Ha desaparecido.
¡Qué cabrones! ¡Otra limusina! ¡Sí, señor! ¡Que me has chocado la limusina, desgraciado! ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Fuera! Vale, guay. Seguimos. Vamos con el cochecito rápido. Vamos a ver cómo hacemos para que se quemen. A lo mejor hay bidones por ahí que explotan o alguna cosa de estas. ¿Qué pasa? What the fuck? Alguien ha disparado, ¿no? Vale. Atentos aquí. No sé qué hay que hacer exactamente aquí. Hay algo raro. What the fuck? Tengo que tirar la bomba esta. La granada, quiero decir. Está ahí la ventana, ¿no? ¡Toma! ¡No! La había tirado la primera. Cuidado que me mataré. Y la poli no viene, ¿no? ¡Ay, casi entra! ¡Hostias, chaval, que me mato! Cuidado. ¡Coño, menos mal! ¡Milagro! Oye, a la decimonovena... Saca a McFly. A McFly. ¡No, tío! Que me matan, me matan. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre por el puto coche! ¡Va, que me matan! ¡Hostias! No, que no se me escape, por favor. Vale, tenemos que romperle un poquillo el coche y sacar a McFly. ¡McFly! ¡Oh, McFly! Vale, con este le pillamos rápido, le pillamos rápido. Vamos, bien. Lo malo es la policía, que como nos dé un poquito un toque, se nos va el coche. Cuidado. Qué asco de gente, siempre igual. Mira, la poli aquí esperando a que pase yo y no el enemigo. Muy bien. El enemigo. Míralo, qué cabrón, es que iba a ponerse en medio. Es que, por favor. Me da mucha rabia que hagan eso, tío. Vale, guay, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Por aquí. ¡No, tío! ¿Qué has hecho? ¿La 350 has hecho o qué? Huevón. ¿Dónde está? Coño, que está aquí. ¡Sal, McFly! ¡Sal! No, no tenía que matarlo, ¿no? Tenía que salir el McFly. ¿O qué? Ah, pues sí, era matarlo. Coño, que me aclaren las cosas, por favor. Haz que salga McFly. No, Diggy, mátalo y ya está. No, haz que salga McFly, hombre, por favor. Encima se ha puesto ahora el día oscuro. No. Se ha puesto oscuro el día, no puede ser. Me voy a la R, voy a hacer siempre la R ahora mismo, ¿vale? A terminar las R's y luego la K. Aunque esté al lado de la K, me da igual. Voy primero a la R. Y así tengo allí al lado también la casa para guardar. Hostia, qué nieblas, por favor. Cuidado. Pumba. Te ha gustado, ¿eh? Vale. Está aquí al lado la casa, ¿no? Sí, está al lado, bien. Vamos a guardar por si acaso. Ya que estamos, pues por si acaso guardamos. Vale, ¿por dónde entras? Vale, muy bien, me he equivocado. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Catapín. Cuidadín, chin. Ahí estamos. Ea, baby. Guardamos, momento Coca-Cola. De momento guardo la de arriba solo. Ya guardaré luego la de abajo. Ahora para que se joda, ¿sabes? Toca hacer otra vez estas misiones que acabo de hacer ahora y ya está. Uy, cuidado que me va a petar al final. Espérate, que he visto uno mejor. Ah, no, ¿qué coño? ¿Qué le ha pasado? Venga, sí, colega. Vale, han petado todos menos el mío. Qué bien. Pues nada. Si eras mi primera elección, coche. Eras tú mi primera elección, no los demás, hombre. Nah, en realidad no. Uy, es que si tengo que salir aquí en persecución, este coche no va muy bien, ¿eh? Hagamos. Cataplín. Siguiente misión, ¿eh? ¿Hola? Uy, qué raro. Suministro de armas. Mira cómo anda chulito el tío. Hey, Jet, over here. An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup. And in return, they'll give you a knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but the old sciatica is playing up. Qué cabrón. Good luck. Sí.
Lo que tú digas, vieja Les. Pues nada, a buscarnos la vida nosotros solitos. Porque el vieja Les es un cagao, nani no, ni no, nani no, no. No, cuidado que petará. El vieja Les es un cagao, nani no, ni no, ni no, no. Vamos para arriba. Salta, por favor, no seas inútil, salta. ¡Ja! No, la limusina otra vez, no, tío, que estaba yo en un cochazo. Pues anda, sal tú. Pero tía, ¿tú has visto cómo estás conduciendo? Te has metido en medio de la acera, por favor. Es que das vergüenza. Das vergüenza, pava. Uy, my god. Lo siento mucho, pero esto es mi nuevo coche. ¡Ah, mira, la misma! Qué rápido compras un coche nuevo tú, ¿no? Vale, ya te lo he rayado. Así que no creo que lo quieras, ¿no? Así rayado. Y encima está abollado por detrás y todo. ¡Hostias! ¡Cuidado, policía! ¡Pum! ¡Ahí va! No hará nada la policía, ¿no? Con eso no hará nada. Muy bien. ¡Hostia! ¡Qué mal de vida estoy! Mierda, necesito algún corazón. O blindaje también. Es que ahora no me sale el Ammunition, tío, en el mapa. Bueno, ahora estás en misión, pero luego no... No lo encontraba yo. A ver. Ok. ¡Hostias! Tanques de... ¡Uah! Aquí hay de todo. ¿En serio vamos a ir con tanque? Vale, no os lo vais a creer. Voy a coger protección de esta. Pero los muy cabrones es que han venido de la nada y me han... O sea, me han reventado, pero bien con la escopetilla, ¿sabes? Con la escopeta no me dejaban salir. Los hijos de Putin estos. ¿Cómo subo yo aquí? A ver, esa es otra. Vale, ya están aquí, tío, ya están aquí. No puedo, no puedo. Vale, ok. Ahí, ahí, a reventarlos. Venga, morirse todos, Dios, venga. Morirse todos, Dios, va. Venga, bien, bien, bien. ¿Y este qué? ¿Este lo tengo que defender yo o se defiende el solo? No sé si se defiende solo o qué pasa aquí. Cuidado, cuidado, porque es que vienen encima por mí. O sea, vienen a romperme el coche. Ay, a sacarme del coche, vienen. Los cabrones, ¿eh? ¿Qué pasa, colega? ¿Ya están todos? Coleguita, ¿ya están todos o qué? A ver, voy a bajarme, por si acaso. A ver qué pasa. Quería subirme yo aquí. Pero claro. Voy a llevar su coche este. Ya están, ¿no? No sé si están o qué. Toma, toma. ¿Cómo ha sonado ahí el... Sube, por favor, sube. Bien. Sube por el cóctel Molotov. Venga, tío, en serio, es una broma, ¿no? Pues nada, por aquí. Y... A ver si puedo pillar. En serio, tío, no me deja... Joder, es que me he quedado atascado, bien. Ahí estamos, esto me gusta. Vas a pillar unas cuantas. A ver si vuelve a aparecer. Ah, no, no vuelve a aparecer. Pues nada. Pillo esta también. ¡Ah! Me han quitado las... Ah, no, me han quitado las granadas. Tú, colega, ¿qué? ¿Ya está o qué, colega? A ver, ¿habrá que utilizar algo especial o qué? No sé. ¿Qué hay que utilizar aquí? A ver si puedo coger el otro arma. Esta de aquí. A ver si tengo que cogerla. ¿No? ¿Qué pasa? Cabronins. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Hay uno aquí. Hay un cabrón aquí, tío. Hay un cabronazo aquí. Joder. Vale, bazooka en mano. ¿Qué pasa, colega? Vale, bien. Que no me preocupe por el dinero. Pero si tengo que pagarlo, desgraciado. This is incredible. 10.000 pavos me das por defender tu cochambroso sitio.
Pues nada, a ver, ¿qué es esto? 25.000 pavos. Pues sí, señor. Me voy a llevar unos cuantos, ¿por qué no? ¿Aparece otra vez o qué? Sí, aparece otra vez, sí, señor. Sí, me gusta, me gusta. ¿Cuánto llevo más o menos de Game Plus? Casi 20 minutos, creo, ¿eh? Vale, yo creo que con 18 vamos sobraos. De momento. ¿Hola? Ah, qué susto. Jeje. Bueno, pues nada, misión cumplida. Simplemente era matar a esos pavos que venían por aquí. El otro cabrón que se había escondido. Pero bueno, ya estamos. Ya estamos, ya estamos. A ver, no estarán por aquí los que me atacan, ¿no? Guay, guay. Esto es para mí. Sal de mi nuevo coche, por favor. Te lo pido, por favor, ¿eh? Sal de mi nuevo coche. ¡No jodas, que viene! ¡Qué cabrón! Venga, vamos a hacer otra misión y lo dejo por aquí, va. ¿Qué hora es aquí? Las 11:30. Buah, me da tiempo, me da tiempo. ¡Hala! Se han chocado por listos. Y esto me da igual, esto ya lo haré. Si es que lo llego a hacer, claro. Me parece que son las de coches. A ver, vamos a guardar primero porque estoy al lado de la casita y. Y el bazooka me ha costado lo suyo, ¿eh? Me ha costado su dinerito. Más de 50.000 lo que he pillado. Pero bueno. No sé por qué dejo ahí el coche, es que parezco tonto. Parezco tonto. O a lo mejor es que lo soy, no sé. Yo creo que sí. Seguramente. Un 90%, más o menos. A ver, me voy a llevar un coche, tío. Me llevo este porque este es fácil de coger. Este está en el A. El A de las misiones de la chinita. A de chinita. Vámonos. Vámonos a la R, ¿no? Era que estaba el del parque. Creo que era la R, el parque. Sí, ok. Perfecto. Ahí estamos. Go to the R. Aquí. Perfecto, vamos a ponernos esta. Por si acaso hay problemas. Poca evidencia. Interesante. ¿Qué pasa, colega? ¿A que no es? He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it. Vale. We're both going to do pretty well out of this, kid. Joder, contrarreloj, tío. Tener que ir cogiendo cada cosita, seguro, ¿no? De cada sitio y luego llevarlo al desguace o lo que sea y quemarlo todo. Me va a tocar los huevos esta misión, seguro. Segurísimo. Segurísimo. Pero bueno, llevo un coche rápido, aunque creo que me darán el de la misión. No pasa nada, no pasa nada. Podría volarlo todo con el bazooka, pero no sé. A lo mejor falla la misión. A ver qué hay allí, a ver qué es. Uf, coche bueno, ¿eh? ¡Ah, qué cabrón, coño! Que se está moviendo. ¿Tengo que robarlo o qué? Y el poli, mira, iba a girar, pero me ha visto que venía yo por aquí y no. ¡Qué cabronazo! ¿Tengo que robarlo o reventarlo? Creo que sí. Oh, shit, man. No sé qué tengo que hacer. Voy a darle un toquecito a ver qué hace. A lo mejor suelta cosas. Sí, va a correr más esa mierda que mi coche. Es que no me lo creo, tío. No me lo puedo creer. Va a correr más esta basura, tío. ¿Vale? ¿Fiscasa ha tirado? ¿Vale? Recogido. Ay, siempre cuando estoy. Encima con esta puta misión. He tenido que pararlo. Cuando estoy grabando. Mierda, tío, qué rabia. A ver, ¿dónde? Vale, por aquí. En serio, dejadme en paz. Coño, policías, que no os he hecho nada, tío. Hostia puta, macho, de verdad, ¿eh? Menos mal que se frena la basura esta del coche, tío. Pero es que, nene, no veas. ¡No, no, no! ¿Qué apareces de aquí? De la nada, tío, aparece. Qué asco, chaval. De verdad me da rabia, tío. Me da mucha rabia esto. Coño, ya, hombre. Encima luego tendré que quemar el cochecito. ¿Vale? ¡Ah, que no lo he cogido! Muy bien. Recógelo, coño, si estás al lado. Venga, bien, 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 vamos bien. No, no vamos bien. Porque tiene un aura. Tiene un aura de bloqueo ese camión, ¿sabes?
esa furgoneta asquerosa y cochambrosa tiene un aura de bloqueo, que tocas el aura, tocas su aire y te tumba. Muy bien. Lo malo es que no sé si me petará este coche y dejaré de tener todo recogido. Damos un toquecito. Vale, aquí bien. Aquí un toquecito. Bien. La policía está por ahí fuera, no está en el metro. Uf, por hablar. Por hablar antes de nada. Se ha dado toques él, ¿eh? ¿Qué? Le he tocado, tío. ¡Míralo! ¿Qué coño? Bien. Bien, pillado. Y el otro, siguiente. Ah, muy bien, no. No, muy bien, no. Es que ya lo que me faltaba, chaval. Lo que me faltaba ya, tío. Tú ven pa' aquí, tú. Ven pa' aquí. Hijo de... ¿Y dónde está el tío? Es que encima ha desaparecido. ¿Se ha teletransportado o qué, colega? ¿Se ha teletransportado? Madre mía, yo estoy flipando ya, ¿eh? Estoy flipando con lo que me está pasando ya aquí, ¿eh? Estoy flipando ya. Por favor. Es que no me lo puedo creer, tío. Ahora vendrá un poli de cara y pum. Míralo, qué cabrón. Vale, ya estoy alcanzando. Estoy alcanzando. Lo tengo, una más. Sí, señor. ¿Una más? Pumba, por huevón. ¡No, no, tío! ¡Cógelo! Deja la prueba en un coche y después... Deja la prueba en un coche y después préndele fuego. Vale, tenemos que escapar primero del... De la policía esta asquerosa, ¿no? Míralo, si es que lo tenemos pegado aquí atrás. Venga, vámonos. ¿Dónde le puedo prender fuego yo a esto? Esa es otra. Joder. A ver si consigo quitármelos de encima. Voy a parar con el traps. Y cuando lo esté... Oh, no, da igual, si se va a quitar ya, ¿no? Dando vueltas así, yo creo que se quita ya. Venga, va, 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 va. Es que si no se va a alargar mucho el gameplay, tío. ¡Hala, sí! Disparadme aquí de la nada, muy bien. Ah, luego lo recorto, da igual. Lo recorto en el... Que se me va el coche. Luego lo recorto en el editor y ya está. ¿Esta es la furgoneta? ¿Que hemos estado dando golpes? No, no. No creo. Vale, perfecto. Mira, lo voy a prender fuego aquí mismo. Aquí mismo le prendemos fuego a esto. No sé si a sí mismo querrá que le prendamos. O sea, a reventarlo, ¿no? Yo creo que sí. Con esta más fácil. Así creo que funcionará, ¿no? No creo que quiera que te tire un cóctel molotov. Ahí estamos bien, perfecto. Qué cansino los polis, ¿eh? Cuesta, ¿eh? Quitárselos de encima con dos estrellas de mierda, hombre, por favor. Pero bueno, ya está. Conseguido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú, dame mi coche nuevo. Pues tú, mi coche nuevo. Y bueno, llevaré unos veintitantos minutos, supongo. Así que, mira, me sale la D esta ahora. Perfecto. Así que vamos a guardarlo. Y voy a ir dejándolo ya por aquí. ¡Cuidado, señor! ¡Uy, va! Titorito, titori. Titorito, titorito, titorito. Toma ya ahí. Bien, perfecto. Vamos a guardar aquí esto. Y vámonos. Ahora sí, doble guardado, porque si no, la vamos a liar. Vamos, otra vez. Hola. Seguimos teniendo bastante pasta, así que solamente para armas y ya está. El tío vive bien con una chaquetilla esta, y ya está. Y nada, voy a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Hola! ¡Soy Justin Kyber! ¿Cómo? ¿Que ya se ha acabado el vídeo? ¡Ja, ja, ja!